Hola, muy buenas tardes ídolos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traemos un partido que enfrentó al FC Barcelona ante el Fluminense en 1984 en un campo de Estados Unidos, un partido en el que Mágico González jugó con el FC Barcelona y jugó ante Maradona. A continuación os vamos a desvelar cuáles fueron las alineaciones de ambos equipos. El Barça salía con un 4-3-3. En portería salía Amador, línea de 4 para Osvaldo, Migueli, Valor y Olmo. 3 en la sala de máquinas que serían Leiva, Usillos y Estella. Y arriba, ojo Cristian, que esto a ti te interesa, Maradona, Mágico González y Líos. Por parte del Fluminense tenemos en portería Ricardo López, línea de 4 también para Aldo, Divilio, Vica y Branco. En el centro del campo, Leomir, René y Romerito. Y arriba, Wilsinho, Washington y Paulinho. Antes de nada, de rememorar este partidazo, saludar a dos servidores, Cristian Ballesteros y Dani León. ¿Qué tal? Vaya partidazo nos espera, Alvarito. Maradona y Mágico González juntos. No quiero yo ver qué puede suceder de estos dos genios, ¿eh? Que puede salir de su puta. La verdad que sí, la verdad que sí. Menudo partidazo. Esto es un hito histórico. Un hito histórico, este partido. Y además ya rueda el balón en el Estadio de los Gigantes, mítico estadio también allí estadounidense. No se me ocurre un escenario mejor para que se junten estos dos grandes genios. Que yo lanzo ya la primera pregunta, chicos. Si se hubiese mantenido ese equipo con Maradona y con Mágico González en el Barça, ¿qué hubiesen ganado? Porque estamos hablando de la época del Dream Team, la época previa prácticamente, que hubiesen ganado. Que hubiese sido una locura, ¿no? Pues ahí tiene el balón ya Mágico González, que busca a Maradona. Y ojo, madre mía, qué calidad. Ojo que ya deja su primer detalle, Cristian. Ese 1-2 que ahora se lo ha copiado Iniesta, que también la verdad es que tiene un buen repertorio técnico, está claro. Y que, por cierto, hay que recordar que, no sé si lo sabíais, Mágico González e Iniesta se llegaron a enfrentar en un partido real, en un partido de exhibición, y con detallito de Mágico, que le hizo un autopase a Iniesta, que todavía está viendo a ver por dónde se le hizo el regate. La verdad es que ya estamos viendo que el campo no es lo más usual del mundo. Mira, ahí Maradona tira una porra. Maradona, hecho, qué flojito empieza, qué flojito empieza Maradona el partido. Flojito, sí. De hecho, vemos que el campo está como muy sólido, parece fútbol sala. Y mira, acabo de ver una acción para que luego digan que Mágico no defendía. Mira cómo es el que inicia la presión en el Barça y gracias a él recuperan el balón, qué interesante detalle táctico. Se le ve mucho más alto a Mágico que a Maradona. Sí, la verdad es que era espigado. Por cierto, también, chicos, importantísimo que le digamos a todos nuestros suscriptores que tenemos en marcha una petición para que el estadio del Cádiz, que tengo aquí a mis espaldas, el Carranza, pase a llamarse como Mágico González. Os vamos a dejar en la descripción esa petición para que la firméis, para que entre todos hagamos fuerza y para que este estadio, que actualmente se llama Estadio Ramón de Carranza, pase a llamarse Mágico González. Pues ahí vemos, Cristian, cómo el Barça siempre busca a Mágico o a Maradona, que mira, entre ellos ya tienen siempre una conexión y siempre se busca uno al otro. Pero ojo que el Fluminense se pudo adelantar el marcador, pero Migueli hizo una falta que el árbitro, veremos a ver si señaló, puede ser que sí. Sí, sí, el Fluminense en estas épocas también tenía un equipo muy importante, la verdad. Aquí el Brasileirao, hombre, obviamente no estaba ya al nivel de cualquier campeonato europeo fuerte, pero había jugadores muy buenos y sobre todo jóvenes que empezaban allí y que luego daban el salto a Europa. Mira, ahí Mágico, se le veía ahí en el fondo. Es espectacular ver un partido Mágico-Maradona juntos. Es que, mira, los dos ahí en la barrera, uno en cada esquina. No sé si es el destino, la historia viva del fútbol. Es que sí, es espectacular. Y bueno, Cristian, ¿cuáles crees que fueron los motivos por los que Mágico finalmente no llegó a firmar por el Barcelona? Es una historia muy interesante porque, primero de todo, está el hecho de que Mágico, que ya había despuntado en el Mundial de España 82, posteriormente fichó por el Cádiz, mi Cádiz de mi corazón, aquí lo tenemos, y que lo hizo espectacularmente bien en el Cádiz. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Maradona pidió expresamente el fichaje de Mágico González por el Barcelona.
el Barcelona le puso a prueba, le contrataron para esta gira que es la que estamos viendo el partido. ¿Y qué ocurrió? Que Maradona, que es un guasón, le gastó una broma a Mágico, porque entre los dos la verdad es que había muy buena sintonía. Entonces estaba un día Mágico. Perdona, Cristian, que te corto. Estaba en su hotel Mágico González. La leyenda dice que estaba con dos señoritas encerrado en su habitación del hotel. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Que Maradona, no sé si por envidia o por qué, tocó la alarma de incendios. Absolutamente todos los jugadores del Barcelona desalojaron el hotel, pero Mágico González se quedó a lo suyo con esas dos señoritas. ¿Y qué ocurrió? Pues que esto no lo vieron bien desde la directiva del Barcelona y finalmente desestimaron el fichaje de Mágico, que a pesar de tener una calidad más grande que la del propio Maradona, pues decían que a lo mejor esa indisciplina podía acabar siendo un problema para el equipo. Un episodio más de los críticos, de una razón más para los críticos de Mágico González para decir que por ello un jugador no puede ser el mejor de la historia. También pero dicen bueno, que Mágico o sea, pudo estar en el Real Madrid incluso también. O sea, que, cuidado. Sí, de hecho nos lo contó Lorenzo Sanz, que en paz descanse, que le tuvimos la oportunidad de entrevistarle, que cuando él llega junto con Ramón Mendoza a hacerse cargo del Real Madrid, que le tenían en el punto de mira y que lo tenían ahí a punto de fichar, pero también al final acabó pesando un tema de indisciplina y decidieron apostar por otro tipo de jugador finalmente. Joder, es que Mágico era espectacular. De hecho, ahora el Cádiz está a punto de ascender a Primera División. ¿Os imagináis que pongan el nombre al campo del Cádiz de Mágico y el primer partido del Cádiz en Primera esté Mágico en el palco? Eso puede ser. Qué bonito, ojo. Sí señor, qué bonito sería. Y además se puede dar, que es lo mejor de todo, ¿eh? No lo había pensado, sí señor, muy buena esa, ¿eh, León? Sí, sí. Ahí lo dejo. Además, tú, León, tú eres entrenador, estamos hablando de la indisciplina de Mágico González. Tú, sinceramente, ¿qué prefieres? ¿Un tío que sea muy malo pero que sea muy disciplinado o un tío que sea indisciplinado pero que por sí solo te gane un partido? Es un debate, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Hombre, a ver, por lo que es regularidad, preferiría a un tío más o menos que sea de un 5-6 y que me diría siempre más o menos lo mismo, porque luego en el fútbol ahora lo que más reina es la continuidad. Pero sí que es verdad que para una final, para partidos clave o para un equipo a lo mejor de mitad de tabla para abajo, pues sinceramente preferiría un Mágico González que sé que me va a dar la cara en esos partidos clave, que me pueden salvar, por así digamos, el cuello, y tener un jugador de calidad, de calibre, ¿no? De hecho, bueno, ahí tenemos casos, Eto'o, Ibrahimovic, son jugadores muy, muy, que cuesta tenerles en un vestuario, pero luego ahora la verdad vos dan la cara. Y eso, son jugadores de calle y eso es muy importante también. Esa esencia la estamos perdiendo. Son Mágico, pero también, esta gente la estamos perdiendo. También hay que tener en cuenta que actualmente el fútbol se basa muchísimo en la disciplina de sus futbolistas. Vemos continuamente en los telediarios, en la prensa deportiva, casos como los de Neymar, incluso Arthur, que les gusta mucho la vida bohemia, que actualmente no se puede llevar, esa que se llevaba Mágico, pero Mágico era un tío que sí que rendía en su equipo, pero actualmente sí que es cierto que eso se ve como una falta de respeto. Quizá en la época de Mágico su calidad premiaba sobre su comportamiento, pero eso es algo que ahora mismo yo veo inviable en un vestuario de un equipo actual, tipo Real Madrid, Barcelona, incluso Valencia, Sevilla, cualquier equipo de élite. Ahora mismo yo creo que un jugador indisciplinado, por muy bueno que sea, al fin y al cabo acaba fracasando. Claro, y hablando de vida bohemia, efectivamente, hay que recordar, ahí está David Vidal, que ha contado innumerables anécdotas de Mágico, desde que se quedaba dormido muchas veces en medio de los partidos y estaba en el banquillo, cuando tenía que mandar el propio David Vidal a alguien a casa de Mágico a que le despertase para entrenar. Incluso creo que hay una muy buena con el mayordomo, ¿no, León? Sí, hombre, muy buena. Que David Vidal cuenta que cuando era segundo entrenador del Cádiz, le mandó el entrenador allí a casa de Mágico a avisarle pues que viniese a entrenar, que iba un mes sin entrenar, una barbaridad, no sé, 3 semanas. Y fue David Vidal, llamó a la puerta de Mágico
y le abrió el mayordomo. Claro, y se quedó, oye, dónde está Jorge? Tal. Y le dijo, nah, es que le estaba bañando, es que el mayordomo le estaba bañando. Nos ponemos, nos hacemos una idea de la clase de persona, ¿no? De la personalidad que tenía Mágico para tener un mayordomo en su casa, ¿no? Y también la anécdota de Emilio Lenano. Emilio Lenano era un kiosquero de allí de Cádiz, que era, se hizo íntimo amigo de Mágico González. De hecho, cuentan que llevaba una limusina Mágico y le sacaba a Emilio por la azotea del coche, ¿no? Y de hecho hizo un amistoso, nos contó Kiko aquí en Ídolos, que estaba mi compadre Cristian también, y nos contó eso. Kiko nos contó que hicieron un partido homenaje a Mágico, y Mágico decía que si no iba Emilio Lenano, que no se hacía el partido homenaje. Y Emilio Lenano fue con las medias hasta aquí y salió al campo. Y el público y todo. Coreándole, sí. Sí, el público, bueno. De hecho, hay vídeos de eso. Algún día aquí en Ídolos sacaremos vídeos de Emilio Lenano. Es más, algún día iremos a hablar con Emilio Lenano, si Dios quiere y la situación nos lo permite. Por supuesto. Cambiando de tercio y viendo un poquito el partido, me doy cuenta que las reglas son mucho, mucho más diferentes a las que tenemos actualmente. Por ejemplo, se permite la cesión al portero, hay faltas más bruscas, y ahora se debate mucho que sí es verdad que Mágico, Maradona, Messi, que es un tema que también trabajamos mucho en Ídolos. ¿Cómo sería Mágico González en el fútbol actual? ¿Qué comportamiento llevaría? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué comportamiento llevaría? ¿Hubiese triunfado de vestido de corto? Quizás la disciplina que se da ahora en los clubes hubiese sido clave para que hubiese explotado y hubiese podido jugar en el Barça, como jugó en pretemporada, pero que al final, como contaba Cristian anteriormente, no pudo firmar, en el Paris Saint-Germain, Real Madrid, algún equipo grande. ¿Cómo yo solo voy a darte un dato, Álvaro, porque aquí nos gusta trabajar en Ídolos con datos, con información, con veracidad, y es el siguiente. Mágico González, en su mejor temporada con el Cádiz, consiguió marcar 14 goles. Estamos hablando de los años 80, finales de los 80, principios más o menos de los 90, en los que todos sabemos que las defensas eran durísimas. O sea, ahí se metían unos palos que no eran normales y los árbitros eran muy permisivos. Es decir, estamos hablando de una época en la que era mucho más difícil marcar goles, ser un jugador atacante y estaba mucho más desprotegido. Tú súmale a esos 14 goles que tenía Mágico en sus botas, en su mejor temporada, que se hubiese rodeado de otros genios. Ahí está el caso de Maradona, o un poquito más tarde pues el Barça de Cruyff, que también formó realmente un equipazo. Y ya solo imagínate, si avanzamos un poquito más y lo llevamos a la actualidad, que ahora cualquier entrada un poquito fuerte ya está mucho más controlada, te pueden incluso expulsar. Y Mágico, rodeado con los genios de hoy en día, de un Messi, de un Luis Suárez en el Barça o de un Hazard en el Real Madrid, yo creo que sinceramente si hubiese ido a la treintena de goles tranquilamente, también habría dado muchísimas asistencias. Y yo te digo que Mágico González en el fútbol moderno, si hubiese estado un poquito centrado y si lo hubiese querido, se hubiese llevado más de un Balón de Oro. ¿Y piensas que hubiese sido mejor que Messi? Sin duda ninguna. De hecho, todos sabemos la limitación que tiene Messi y en el sentido sobre todo de que, bueno, es un grandísimo jugador, yo no voy a venir aquí a decir lo contrario, ¿no? Pero bueno, tiene ciertas carencias también, hombre. La pierna derecha le vamos a poner que tiene un 8 en vez de un 10 que puede tener en la izquierda. Y es que Mágico González era completo en todas las facetas del juego. Es que yo no le reconozco ni un punto débil. No sé si León, que realmente sí que es un tipo que lo ve con ojos de experto porque se dedica profesionalmente a ello, se la puede sacar, pero yo como futbolista, fuera es otra cosa, como futbolista Mágico González, es que realmente no le veo ningún punto débil. Bueno, yo sí que es verdad que, a ver, Mágico creo que hubiera sido igual de mágico en esta época, pero también creo que le hubiera costado más en el tema disciplinario, porque ahora los jugadores sí que están mucho más exigidos, mucho más expuestos a la disciplina, y creo que en eso sí que le hubiera costado algo más. Sí le hubiera costado algo más en el tema físico, pero en el tema de calidad, wow, le ha ido sobrado. Tal vez en esta época sí que le hubieran ayudado mucho más en el tema de psicológico, en el tema de joder, no salir de fiesta,
hubiera tenido mejores padrinos. Yo creo que en eso sí que lo hubieran ayudado mucho más. Y como dice mi compadre Cristian, creo que en ese aspecto él hubiera tenido una ayuda, porque los jugadores de ahora no son como los de antes, y creo que hubiera tenido mucho más espacio y muchas posibilidades tácticas a la hora de hacer más funciones de su habilidad técnica. Hubiera explotado mucho más como jugador. Yo creo que hubiera sido para él una ventaja también jugar en nuestra época actualmente. Yo lo también que veo digo, es complicado verlo porque, claro, son épocas distintas, es como las comparaciones Maradona-Messi, no sabremos lo que hubiera pasado. Yo creo que sí, que hubiera mejorado en el aspecto de tener tácticamente más ventajas, porque él era muy bueno, pero creo que lo hubiera pasado mal en el aspecto disciplinario, creo que mucho peor de lo que lo pasó, porque en su época le da mucho más margen. Yo lo que veo clave también. Ver a un jugador sin entrenar, es impensable. Ronaldinho estuvo yendo al gimnasio y ya se quejaban de él. Imagínate sin ir a entrenar un mes. Hay que imaginar. Claro, justo te iba a decir yo eso, que muchas veces también la suerte de quienes sean tus compañeros puede ser fundamental. Tú imagínate un vestuario del Barça que hubiese sido con Ronaldinho y con Mágico. No es lo mismo que esté Mágico González compartiendo vestuario pues con Messi o con Luis Suárez, que a priori son más serios, más formales, más trabajadores, lo podemos decir así. Si se junta con otro tipo que le gusta la fiesta, como en este caso Ronaldinho, pues ya el tema futbolístico pues quizá entraba en otra dimensión, ¿no? Ahí entraría ya el aspecto del entrenador. Como decía Roberto Carlos o Schneider, que llegó Mourinho, los permitió ciertas libertades ahí en el Inter al Neider, que se toman sus copititas, su tal. Ahí ya depende del entrenador. Ahí ya reina más dirección de equipo. Pues este jugador es de esta manera, pues le voy a dar un poco tal para que él me dé tal. Bueno, Johan Cruyff también lo hizo con Romario. Le dijo, si metes dos goles te vas de fiesta. Y le metió tres. O sea, que cosas así. Hay jugadores muy especiales como Mágico que hay que saberlos tantear y aprovechar su calidad, creyéndose que ellos hacen lo que ellos quieren, pero sin darse cuenta hacen lo que quieren entrar. Eso es lo más importante. Pero eso al fin y al cabo, yo si fuese compañero de algún jugador de este calibre y veo que se le da ese trato de diferencia, vale, sí que es cierto que luego en el campo también es diferente, que tienen la capacidad de resolver los partidos de forma distinta, son más determinantes, pero ¿no creéis que eso puede generar dentro de un vestuario egos, quizás malos rollos? Porque claro, sí que es cierto que hay muchos jugadores, en el caso en el Barça, Messi es el que manda, pero siempre suelen tener los típicos gallitos en el vestuario, por ejemplo, que digo yo ahora, Griezmann, que quiere también ser determinante. Si se le da un trato de favor a un jugador por su talento, porque sea más determinante que otro, sí que es cierto que yo pienso que se puede generar cierta envidia, cierto mal rollo, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, claro, se puede generar, pero completamente. Además, de hecho, hay una anécdota que cuenta Forlán en una entrevista, que él cuando estuvo en Manchester United, Sir Alex Ferguson permitía, por ejemplo, a jugadores como Scholes, que por ejemplo iban a Estados Unidos a la pretemporada y había que estar 2 semanas o 3 meses o 1 mes, y Scholes solo iba 3 días y se volvía a Manchester el solo a entrenar con el B, porque decía que no le gustaba irse de viaje, y los demás se quedaban allí. También hay que saber identificar qué jugador es qué jugador es cuándo. Por ejemplo, también contó Forlán que vino Cristiano nuevo al Manchester y le dio 2 semanas libre, porque como venía nuevo, venía con mucha presión y tal, le dio 2 semanas. Y Forlán llevaba 1 mes para irse a Uruguay de vacaciones y no se la dio. Creo que hay que saber cuándo computerizar, cuándo administrar ese tiempo, cuándo dar a quién, cómo y qué, que eso es muy importante para ser entrenador, que no es solo entrenar bien. Ojo que va Mágico al córner, ¿eh? A ver cómo la pone Mágico. Cristian. Ha tenido jugadas mejores, Mágico. Es ser humano, es un ser humano. Y cuidado con la contra del Fluminense, madre mía. Que no ha venido de comparsa Fluminense, ¿eh? Que cuidado que las llegadas más claras para mí las está teniendo de momento Fluminense, ¿eh? Antes que el Barça. Yo creo que... Os iba a decir que estamos viendo a un Maradona mucho más parecido a lo que es Messi, más cercano al área, y a un Mágico más cerca del área,
esperando pases de Maradona. Bueno. O sea, Maradona está más media punta y mágico esperando más los pases de... Sí, y Maradona bajando muchísimo a recibir, típico sí. Messi medio centro, que baja... Sí, es cierto que el campo... Pero sí, sí, yo no sé qué pensáis, chicos. Yo creo que el día anterior a este partido, Mágico organizó alguna salida por ahí para conocer la zona y al Barça se le ve un poquito tenso, ¿no? Que los músculos no estaban con la frescura que deberían para este partido porque le está costando al Barça de momento, ¿eh? También hay que recordar que creo que las temporadas, al ser diferentes también allí, el Fluminense viene como más rodado, si no estoy equivocado, ¿eh? Viene mucho más rodado. Y el Barcelona realmente está como a prueba, porque Mágico no era un jugador de Barcelona. Y vemos a Maradona como de media punta. Vemos ciertos cambios que, por ejemplo, Mágico arranca en un lado y luego va al otro. Vemos diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que el Fluminense es más equipo y el Barça es como más selectivo, por así decirlo. Luego también el terreno de juego, que lo comentaba León al principio de la retransmisión. No sé de qué material será, porque no sé si os da la sensación a vosotros también que el balón bota mucho. Sí. Y que... De hecho usan un calzado diferente, que se lo estoy viendo, que creo que es multitaco o zapatilla de fútbol sala, porque creo que el terreno de juego es, ya os digo, es cemento, creo. No lo sé seguro, deberíamos mirarlo con los de producción, a ver si es verdad que es un terreno de juego así. Pero vamos, y la pelota apenas bota, y cuando bota una barbaridad, diferente. Por es cierto, raro. Tema también de actualidad de Mágico, chicos, no sé si lo habéis podido ver en la prensa, que han detenido a su hijo, tiene temas judiciales, se dice que por narcotráfico, ¿no? A ver qué pasa en esa situación. Es Mágico en otro tema, digámoslo así. ¿Cuántos hijos tendrá Mágico? Esa es una pregunta. Ya no digo hijos reconocidos, digo hijos. ¿Cuántos hijos puede tener Mágico González desparramados alrededor del mundo? Igual más de 10, ¿eh? No sabemos. Pues si pasaba la noche igual que la que esa que contabas tú, por la que no firmó con el Barcelona, podríamos estar hablando de varios pares sueltos por el mundo, ¿eh? Por eso te digo, hay un debate también que León siempre desde la profesionalidad nos podrá dar su visión. Dicen que para jugar al fútbol la noche anterior tienes que estar fresco. No sé si eso influye en el rendimiento, si tienes más energía o si no, pero sería interesante también analizarlo, ¿eh? A ver, sí que es verdad que científicamente está comprobado que tú cuando realizas un esfuerzo físico, llamémoslo así, ¿vale? Agotas unas ciertas calorías, una energía que tiene tu cuerpo que no vas a tener en el ojo Mágico, 24. Perdóname, lo estáis. ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Y la ha cagado Maradona, perdonadme la expresión, pero Mágico se la ha dejado mascadita, ¿eh? Perdóname, León, sí. Que te interrumpa, decías. No, está bien. Hubiera sido una. Mira, están los dos ahí. Pero ojo, ahora se pelean por la falta, cuidado. Ojo, ¿eh? Es para perfil diestro, es para Mágico, debería ser para Mágico, ahí se van a ver los balones. Fijaros en el detalle que la pisa Mágico, pero realmente el que tiene más galones en el FC Barcelona se notaba que era Maradona. Sí. Pero hombre, si quieres centrar, vale, puede ser perfil zurdo, pero si es para ir a puerta, esa tiene que ser de Mágico. Igual es muy lejana para tirar directamente a puerta. Entramos en debate, ¿eh? O sea, ¿quién tira mejor las faltas, Maradona o Mágico? Cuidado. Para mí, Mágico. Es que ese perfil diestro es para Mágico, ¿eh? Yo lo veo más para Mágico. A menos que busque un centro. A ver. Un fracaso. La verdad es que Maradona era un genio, pero... Tiraba la falta Maradona, ¿eh? Y los córneres los sacaba Mágico. Ahí le tienes. Antes ha fallado, esta la va a poner bien, ya verás. Ojo, esa es buena, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre, vaya centro! Uy, va. Prácticamente asistencia ese córner de Mágico. Lo ha dejado solo a... Raro que no tire córner directo. Raro que no tire córner directo. Bueno, aquí tiene otra oportunidad. Cuidado, ¿eh? Tercer córner. Vamos a ver el lavapo. Córner Mágico. La a Maradona, ¿eh? La conexión. Maradona, que la peina. Conexión, ¿eh? Conexión doble M. Conexión doble M. Parece que se empieza a animar un poquito el Barça, sobre todo a través de esta conexión entre Argentina y El Salvador, ¿no?
Sí, sí, joder. ¿Os habéis dado cuenta cómo salen rápido en las contras? Es que antes el Milan de Sacchi hizo mucho daño entre comillas, con la defensa adelantada. Entonces es lo que está haciendo muchas veces el Barça, el Fluminense, y acota mucho el espacio y permite jugar mucho a la espalda. Por eso salen tan rápido en los córneres, tanto Fluminense como Barça. ¡Ojo! ¡Ojo mágico! ¡Ojo mágico! ¡Eso Barça, roja, por favor! Roja, ¡qué detalle de calidad de mágico! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! Bueno, Cristian León, apostamos. ¿Quién la tira? ¿La has pulsado? ¿La saca amarilla o que la has pulsado? No, amarilla. La ha sacado tarjeta. Eso es roja, chicos, por favor. Ha cambiado la norma. Mira. Madre mía, qué autopaso. Calidad. Pero si la ha dado con la rodilla, por favor. Fijaros cómo suelta las piernas y encima luego le coge. Pues va Maradona otra vez, Sí, va, esta yo creo que la va a tirar más. Sí, mágico se retira. Esta es más de perfil zurdo. Esta vale, pero la mágico, anterior... Esta vale, está. Mágico se retira de la falta. Pero de momento está dando un baño mágico a Maradona, lo que es en calidad técnica. Hemos visto ya dos detalles de mágico. Este autopase y el anterior 1-2 que se fue de dos hombres, que espectacular. Claro, Maradona también tira de brazalete, el capitán. Quieras que no. Ojo la falta. Ojo que le puede pegar Maradona, le va a pegar. ¡El disparo! La barrera, ojo que la toca. ¡El disparo! ¡Gol! Asistencia de Maradona. ¡Gol! Ha marcado el Barça. Ha marcado Estella. Asistencia de Maradona. Perdona que te diga, Cristian, pero cada vez que dices algo en contra de Maradona, hace algo bueno. La verdad sea dicha, el pase ha sido bueno, pero fallo del portero garrafal. La falta había sido un fracaso de Maradona y el portero, todos sabemos que los porteros brasileños, sobre todo de esta época, la fama que tenían era bien merecida y se ha podido ver en la imagen claramente. La verdad que sí. Sí que es cierto, Cristian, que siempre dice la falta esta para Mágico. El córner de Mágico. Esta era para Maradona. Puede ser el nuevo Tomás Roncero de ¡ojo! Del Salvador. No se descarta, pues. Por cierto, Mágico González, que después de esta gira con el Barça, volvió al Cádiz, pero luego el Cádiz también le acabó cediendo al Valladolid, donde no cuajó. Estamos también llevando a cabo una investigación, vamos a hablar con gente con la que Mágico coincidió en Valladolid. Porque fue una etapa, en verdad, que no muy exitosa del genio salvadoreño. Y quizás yo pienso que no cuajó porque se cuenta también que en un partido él llegó a decir que no viajaba, que hacía mucho frío y que se negó a jugar, ¿no, Cristian? Eso se decía, yo no sé hasta qué punto será cierto, pero es verdad que, bueno, yo también le entiendo, y con todo el respeto del mundo, te cambian de vivir en Cádiz con tu pescadito frito, con tu puerto de Sanlúcar de Barrameda, etcétera, etcétera, esos atardeceres que hay, que te llevan a Valladolid, que ya sabemos que ahí en plena Castilla pues refresca mucho más, pues es normal que al final el hombre tuviese que buscar una vía de escape de otra forma, ¿no? Para intentar un poco disfrutar, porque Mágico, él quería disfrutar en la vida, no quería ser el mejor futbolista, quería ser el tío más feliz de la vida, y en eso yo creo que lo ha conseguido, ¿no? Sí, además, se le vio una vez a Mágico en una entrevista admitiendo que en Valladolid él lo pasó mal, él sufrió, él lo pasó mal. De hecho, creo que fue de los últimos partidos que jugó en Valladolid, que jugó contra el Barcelona, que el Barcelona se venció al Valladolid 2-1, él metió un gol de falta. Se proclamó el Barcelona campeón de liga, si no estoy equivocado. Pues en ese partido mete un gol de falta, bueno, pues, increíble. Increíble, pero él siempre ha reconocido, allí en Pucela hace mucho mucho frío, Valladolid, en el José Zorrilla. Le llamaban el campo la pulmonía, solo haceros una idea. Haceros una idea de cómo... Entonces él venía de Cádiz, que hace 25 graditos ahí, está muy bien. Ojo lo que ha hecho. Madre mía, cada detalle que vemos de Mágico es mejor que el anterior, ¿eh? Si habéis dado cuenta, se ha cambiado de banda, se ha venido ahora a la banda derecha. Yo creo que quizás porque la participación que tenía en el Barça se veía un poco a la sombra de Maradona, ¿no?
Yo no lo estoy viendo así, yo lo estoy viendo todo lo contrario. Veo a Maradona, de hecho, muy ensombrecido, como si tuviese algo de, no sé, de tensión por jugar al lado de Mágico, de miedo escénico, si lo queréis decir así. Pero veo que el que está destacando y realmente es, por encima de todo, el Mágico González. No sé cómo lo veis vosotros. Yo es que, a ver, yo veo un Fluminense mucho más compacto, mucho más rápido en acciones, pero por lo que os digo, que creo que ellos sí están metidos en ya más preparación. Y va el Barça como más descolocado, ve a Maradona mucho más media punta viniendo a recibir todo el rato. Mira, ahora vemos a Mágico aquí en derecha. Esa no la contra el Barça. Creo... Ojo Mágico. Sí que es cierto que cuando el Barça... juega por el lado derecho, por el lado donde está Mágico Maradona, no veis como cierta prisa de los jugadores a darle la pelota, quizá, no sé cómo lo veis vosotros, que realmente le dan la pelota y que ellos creen que ellos jueguen entre ellos y que creen el peligro al Fluminense. Efectivamente, yo veo al Barcelona muy poco trabajado. En estas épocas, si no me equivoco, lo entrenaba Menotti, que también era un gran admirador de Mágico González, y no tiene nada que ver con el Barça de hoy en día, que sí que está mucho más trabajado, que aunque aquí el Barça, vale, puede usar un 4-3-3, pero la forma de jugar, no sé si es porque están en pretemporada o porque realmente el equipo no está trabajado, pero no veo un Barça realmente que juegue bien al fútbol. Está dominando por fases el partido, pero le veo con muchas carencias. Sí, yo realmente... La figura, quizá yo creo que se echa de menos en el Barça, la figura de un pivote más defensivo, que ayude un poco más en defensa, por ejemplo, ese pase ahí que entra entre la línea, crea mucho peligro y lo estamos viendo muy repetido, pero es lo que ha comentado León anteriormente. Sí que es cierto que utilizaban esa línea defensiva más adelanta y han tenido la suerte de que los futbolistas del Fluminense han caído en fuera de juego, si no quizá estaríamos hablando de un resultado muy favorable al equipo brasileño. Efectivamente, pero bueno, yo... Decías, perdona. No, que mira la picaresca que están haciendo, no sé qué estaban haciendo, que casi se mete gol el portero también. Qué raro, no sé qué ha pasado. Que no, que digo que están jugando un sistema que se aprecia claramente dos pivotes por delante de la línea de cuatro que está jugando el Barcelona, lo que permite que Mágico y Maradona tengan mucho más libertad en ataque. Y ahí le vemos a Mágico, ahora está en la izquierda, se está moviendo por todo el frente de ataque, porque va de derecha a izquierda. Yo creo que quizá está Maradona, un poco desesperado. Lo que sí que veo Maradona es que está justo en el centro. O sea, Maradona del centro no se mueve, está a media punta, viene a recibir mucho y tampoco se acerca mucho al área. ¡Ojo los dos! Ahí está la conexión nuevamente. Se la ha quitado Mágico a Maradona, se la ha quitado. Y falta clara a Mágico, sí, la han entrado por detrás. Mágico. Se ha enfadado Mágico. Calzaba una Múnich. Bueno, finalmente parece que no la ha pitado, ¿no? Pero sí, buena conexión ahí nuevamente entre los dos genios. Yo me estoy echando de menos, sí que es cierto. Pensaba que iba a ser un Barça mucho más dinámico. Vemos de nuevo ahí lo que comentábamos antes de las normas distintas, la cesión al portero. Pero sí que es cierto que estoy echando de menos un Barça más dinámico, quizá la figura de un centrocampista más creativo, que no siempre sea Maradona el que venga. Un Mágico González que sí que es cierto que yo pensaba que iba a ser mucho más debido, más regateador, pero al fin y al cabo yo no estoy viendo unos detalles de Mágico González que me hagan creer que quizá no era solo la vida bohemia lo que le hizo no fichar por el Barcelona. Hombre, Alvarito ha soltado dos Mágicos, se ha ido en un palmo de dos defensas espectacular. Y luego otra conexión también con Maradona, que, hombre, yo creo que ha dejado clara su calidad, claro que sí. Es lo que os digo, que hay que verlo en perspectiva, porque realmente es un partido pretemporada, o sea, es un partido preparatorio, es un partido que dentro de lo normal no tienen que estar a un nivel muy alto los jugadores. ¡Ojo, Fluminense! A lo mejor vienen de entrenar una semana, o vete tú a saber, no sé el contexto realmente, pero si es pretemporada ellos no tendrán el nivel. Se nota, por eso es lo que os digo, que Fluminense se le nota mucho más activo, no sé, se nota de otra manera, y Barcelona está como más probando, haciendo más probaturas, es diferente, ¿no? Entonces, pero bueno, los dos detallitos que ha tenido Mágico, muy bien, y si lo hubiera dejado Maradona tirar alguna falta, yo creo que hubiera estado también. Vamos. Exactamente, ojo. Ahí va el Barça a la carga de nuevo, ¿eh? Ahí va el balón. ¡Ojo! ¡Qué pase de Mágico, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Al primer toque... Dejando ahí la pelota
¿Será el balón sí, el mítico en mi casa que le dabas con la cabeza y podías perder prácticamente 1000 neuronas? Que puede ser, ¿eh? Pero es que parece pequeño, no sí. Logro identificarlo bien. Sí, porque yo creo que sí, porque al principio del partido, sí, no sé si habréis dado cuenta un detalle, el jugador el René del Fluminense, el número 8, recibe un balonazo en un rebote y se ha quedado como minuto y medio, 2 minutos, tocándose la nariz porque ha recibido un pelotazo. Tú eso, o sea, Álvaro, que... eres muy joven, ¿tú has tenido oportunidad de jugar con los Mikasa? Sí, aquí. De hecho, yo llegué a jugar en los primeros años, jugué hasta en campos de tierra. Yo no claro. Jugué en campos de césped artificial hasta los 16 años que se hizo el primer campo aquí en donde yo vivo. Que ahí te hacías, o sea, que... unas heridas en los campos de tierra que eran entre el Mikasa, el campo de tierra y tal. Raro es que no salieses con infección de un partido, ¿no? En un momento era criminal eso, ¿eh? Sí. Pero también te digo que luego te pones a fijarte en los grandes jugadores que ha dado la historia del fútbol, y es que todos han empezado en condiciones pésimas. Messi en campo de tierra, Cristiano Ronaldo en la puerta de su casa, estos jugadores brasileños que tanto se habla y siempre crecen, incluso en las calles descalzos, como balones de trapo, las favelas. Entonces realmente yo creo que el éxito no está en campo, en mejores campos, porque Maradona, incluso Mágico González en El Salvador, que yo creo que los campos que había en El Salvador no serían ni mucho menos. Era muy humilde. Los que, claro. Y al fin y al cabo son talento puro, entonces, y talento innato. Y ojo, a puntito el 2-0 el Barça, ¿eh, Alvarito? Ha estado a punto, sí, gran jugada que hace líos por la derecha, que se ha metido porque Mágico se ha ido de nuevo a la izquierda. Pero el Barça le está costando mucho, ya lo estamos comentando aquí, que le está costando mucho encontrar al Mágico y a Maradona, a no ser que el argentino venga a recibir. Y un Barça que, insistimos, que no tiene esa profundidad, quizá por lo que dice León, esa época de pretemporada, en 1984, Estados Unidos, que las giras quizá no eran ni una sombra de lo que son ahora, esas comunidades que tendrían. Ah, están jugando sin ganas, ¿no veis? ¿Sabes qué le pasa a Mágico? Que a pesar de que está siendo el mejor del partido, pero yo creo que todavía está pensando en el hecho del pescadito frito de Cádiz. Dice, madre mía, si me voy a Barcelona, que no es la misma gastronomía que hay en Andalucía, esos espetitos que hay allí tal y cual, yo creo que se estaba pensando el hecho de jugar al 100% para que realmente no le ficharan, para continuar quedándose en Cádiz, que... De hecho, es lo que ocurrió cuando el Atalanta tenía fichado a Mágico González y realmente no acabó de concretar ese traspaso porque Mágico se negó, porque fue a hacer la prueba con el conjunto italiano que ofreció una millonada de la época. ¡Ojo, perdón! Cristian, te corto. ¡Ojo, Maradona! ¡La tiene Maradona! ¡La ha tenido el argentino! Perdona, Cristian, que te he cortado, pero ha tenido dos detalles de calidad que quizá te están discutiendo esa decisión de que Mágico está siendo el mejor. Yo creo que Maradona, ahora mismo, tras 36 minutos de juego que lleva este partido, está siendo mucho mejor que Mágico González. Yo le veo impreciso, ¿eh? Yo no voy a discutir la calidad de Maradona, pero creo que todavía puede dar más. Creo que, insisto, en que le está eclipsando Mágico González, que ahí está iniciando la jugada de nuevo. Ojo el balón porque la tiene Líos de nuevo en el borde del área. Lo intenta Líos con la bicicleta. El balón para Mágico, se la roban de nuevo. Era Maradona, ¿eh? La ha cagado Maradona. Pues vemos ahí cómo vuelve Maradona. Y ojo, porque no sé si habéis dado cuenta el detalle, el tipo de bicicleta que ha intentado hacer en delantero del Barça. Con una pierna levantándola por encima de la pelota. Casi se hace un esguince, de hecho, al intentar esa bicicleta. Yo lo que quiero ver, espero que nos deleite Mágico con una culebrita macheteada. Le he visto ahí un amago en una acción que no ha llegado a hacerla, pero yo espero que nos deleite con esa culebrita, con ese regate que inventó. Si tuviera que apostar, te diría que en la primera parte no la vamos a ver. Es posible. Pero bueno, yo soy llámame iluso, yo soy un tío optimista, yo no pierdo la fe. Yo creo que todavía vamos a ver algún detalle del gran Jorge.
Eso, bueno, recordamos a todos nuestros seguidores que estamos viendo la primera parte de este partido, Barcelona, Fluminense-Barcelona, que va 1-0 ganando el Barça, que Mágico y Maradona son las dos estrellas de este partido. Y que si quieren ver la segunda parte, ¿qué tienen que hacer, Cristian? ¿Qué tienen que hacer para ver la segunda parte? Por lo menos 1000 likes. Y vosotros queréis que grabemos y que narremos la segunda parte, nos tenéis que dar 1000 likes. Y si llegamos a esa cifra, la grabamos. Así que de vosotros depende, amigos. Anécdota sorpresa nos va a traer, ¿no, Cristian? Más anécdota. Tenemos anécdotas y tenemos sobre todo muchas sorpresas, porque hemos hablado con gente del entorno muy cercano de Mágico y quizás ya podemos anunciar para esa segunda parte algo que tenemos en mente y que os va a gustar a todos vosotros, nuestros suscriptores, seguro. Sí, sí. Pues eso, coge el Fluminense, que era el empate antes de... ¡La pone, ojo, ojo la bola! ¡Gol! Ha marcado Paulinho Cristian antes del descanso. ¡Qué gran jugada del Fluminense! El lateral que había subido al saque de esquina. Y vaya remate que se ha sacado de la chistera Paulinho para poner el empate 1, gol psicológico. León, ¿cómo sientan estos goles antes de en el descanso? ¿Qué le dice un entrenador a su equipo cuando recibe un gol antes del descanso? Bueno, la verdad es que se lo estaba mereciendo Fluminense como entrenador. Pues hombre, ir al descanso y sobre todo decirle a tus jugadores que se reactiven, ¿no? Porque estamos viendo un Barcelona muy apático. A pesar de que sea un partido preparatorio, necesitamos ver más, ¿no? Necesitamos ver mucho más. Tal vez estamos viendo a Mágico un poco desaparecido arriba, pero es verdad porque no conectan con él. Necesitamos esos dos mediocentros que tiene el Barcelona. No están trabajando de una manera correcta y creo que es importante hacerlo. Y qué segunda parte pues se nos viene encima, chicos, ¿eh? Esto hay que grabarlo, sí. Y yo creo que puede ser impresionante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues ojo, porque nos vamos al descanso de este partido. Recordad, si queréis la segunda parte, historias que os va a traer Cristian Ballesteros, anécdotas de León, análisis también táctico y técnico de Dani León, darle like a este vídeo, comentad y dinos qué os parece. Mágico, Maradona, quién ha sido mejor en esta primera parte. Y muchísimas gracias y próximamente con la segunda parte.